A nadie se les ha negado la ayuda. A nadie, gracias, no, no, a nadie. A todo el que pueda se le ayuda aquí. Y vienen a diario. Oye, ¿y qué lo motiva usted a hacer esta labor? O sea, a no confundir tal vez la generosidad con la pérdida. O... Ni modo, ahorita como están, pues gracias a Dios que salimos ahorita nosotros, estamos saliendo. Y si se les puede ayudar, pues se les ayuda, ¿por qué no? Y han venido gente de fuera también, mucha gente de fuera que quiere que les ayude a todos, ¿no? O sea, vienen los entrega cada rato, todos los días casi. Y así también de ahí de las iglesias que no tienen ahorita, no tienen un hijo, los padres están parados y también ocupan. Y se les ha dado la mano a todos, que después se les ha dado la mano. Gracias a Dios que ellos también, los muchachos les dimos chamba también a ellos. Mucha gente se vino a pedirnos chamba. Qué bueno que hay para ellos también, porque les estamos entregando. Con las entregas, parece que haremos hasta tarde entregando. ¿Y cómo se siente usted con hacer esta labor? No, muy a gusto, muy contento cuando le ayuda a alguien. Y yo me siento contento todos los días, porque todos los días le ayudo a alguien. No hay día que no le ayude. ¿Y recuerda cómo se fundó, cómo empezaron? Empezamos de poquito, de una bodeguita ya. Gracias a Dios, madre. Ahí la llevamos. Oiga, ¿cómo han enfrentado ustedes la pandemia? ¿Cómo les ha ido? Pues la gente no ha dejado de venir, ha dejado de comer, y aquí pues tiene que comer la gente, pues si no, nosotros aquí pues, hemos tratado de abrimos más para que la gente no hubiera tanto amontonamiento, les ponemos lavamanos ahí para lavarle las manos y todo. Todo con cubrebocas, toda la gente. Pues gracias a Dios que no ha pasado nada.